Desde la punta de la oreja hasta la punta de la cola. Vemos la colocación de cabeza de la gente. Vemos la naturalidad y en cada uno de los portadores vemos las ayudas que prestan a cada uno de los ejemplares que se presentan. Vemos la pisada, la agilidad, el ritmo y el fondo de cada una de las yeguas. Y en la tarde de hoy, una yegua que se fue creciendo a medida que la competencia fue transcurriendo. Una yegua que fue tomando ventaja en la velocidad del ritmo y también en materia de sonoridad y agilidad. We have the two horses. Horses that we have to evaluate from the tip of the ears to the tip of the tail. The headset, the animation, the quickness, the energy. But there was one mare that as the class went on, her natural ability, the increase of quickness and energy is what made this mare stay on top. Nosotros juzgamos por fuera de la pista y por dentro de la pista. Quiero decir con eso, oímos la tabla y también vemos los ejemplares, los observamos, la actitud que toma cada uno de ellos en la prueba individual. Y una yegua que mantuvo la agilidad, una yegua que desafortunadamente no tuvo la agilidad y encerró un poco la cabeza. Y esto le hizo perder movilidad y locomoción con referente a los yeguas. Para nosotros en la tarde de hoy, el primer puesto es para la yegua 296. Moving on to second place, entry number 269, Odisea de San Isidro.